padres de hijos que han cometido crímenes atroces. ¿Cómo reaccionaron y lo manejaron? Trabajé con un hombre cuyo hijo robó, torturó y mató a una anciana en su casa con otros dos hombres. Su hijo es el que realmente mató a la señora. No fue capaz de aceptarlo y lo negó durante un tiempo. Finalmente, su hijo fue condenado y enviado a prisión, y nunca volvió a hablar de su hijo. Tenía una hija muy dulce que parecía tener una buena cabeza sobre los hombros. El padre se volcó en ella y estaba muy orgulloso de haberla criado. Por eso tengo tres hijos, cubriendo mis apuestas. Aunque no estoy seguro de cuál va a ir a la cárcel. Tienes que tener un respaldo para tu respaldo. Recuerda la regla 3-2-1 para las copias de seguridad. Al menos tres copias, en dos medios diferentes, con al menos una fuera del sitio. Así que tienes que asegurarte de tener al menos un hijo y una hija. Y necesitas enviar a uno de ellos a ser criado por los abuelos, en caso de que seas la razón por la que salen mal. Mi hermano disparó y mató a mi padre después de que este se negara a seguir dándole dinero, porque sabía que lo gastaba en drogas y alcohol. Se acerca un año desde que sucedió, y todavía estoy sobreviviendo y a veces no se siente real. El juicio aún no ha comenzado, pero la defensa es defensa propia cuando entró en una casa que mi padre y otro hermano estaban remodelando y les disparó a ambos. El otro hermano fue herido y el arma se atascó antes de que pudiera acabar con mi hermano. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 17 años. El ex celoso de su pareja condujo su coche a través de nuestra puerta principal y lo apuñaló hasta la muerte en el jardín delantero. Yo estaba ahí durante todo el asunto, le rogué que se detuviera. 7 años después, no se ha vuelto menos doloroso, pero sí más fácil. No te impidas sentir ese dolor, a mí me ayudó a dejar entrar el dolor y a trabajarlo. Tuve un compañero de clase que cometió un atropello y fuga. Mató a dos personas, un conductor de rickshaw y su pasajero. Su padre, un rico propietario de una fábrica de ropa, envió a su hijo al Reino Unido para que escapara el mismo día, sobornó a la policía para que no pusiera una orden de búsqueda, y envió a sus abogados a discutir las condiciones con la familia de la víctima. Una de las víctimas decide presentar cargos. El caso sigue en curso y la última vez que vi las historias de él de mi compañero estaba de fiesta en Londres. Crecí con un par de hermanos que estaban involucrados con las pandillas. A los 20 años uno salió y se convirtió en policía, y otro se metió más a fondo y se convirtió en chulo. Todavía se le invitaba a las fiestas y a los días festivos, todavía se le incluía en los eventos familiares. Seguía siendo querido por su familia. Sus delitos se hicieron más y más extremos hasta que finalmente fue acusado de violar repetidamente a una de sus prostitutas. Ella aún no tenía 13 años, por lo que se le acusó de 4 cargos de violación de una niña. En nuestro grupo de amigos corría el rumor de que la acusación no era real, y que todo el asunto había sido inventado por su madre. Le pregunté al hermano y sus palabras exactas fueron: "Ojalá eso fuera cierto. No, tienen el ADN. El proxeneta está ahora en la cárcel de por vida, y el hermano no habla de él en absoluto. Un buen amigo de mi hijo prendió fuego a una casa y acabó matando a 4 niños y dejó a la madre en coma. El hijo no quería asesinar a nadie, pero ahora está en la cárcel para el resto de su vida. Tuvo la absoluta intención de incendiar la casa, no fue un accidente. Pero no tenía la intención de matar a los niños inocentes. Esto fue una pesadilla tanto para la familia de las víctimas como para la de mi amigo, que al final empezó a beber en exceso después de lo que había hecho su hijo, y luego decidió que estaba harto y se suicidó. Una tragedia absoluta para todos los implicados. Especialmente para la madre que perdió a todos sus hijos. Fui amigo de un hermano y una hermana cuyo padre pagó a un sicario para que matara a su madre. El sicario le disparó a la madre pero ella sobrevivió. Había una montaña de pruebas de que el padre estaba detrás, pero la hermana lo negó todo. Se mantuvo del lado de su padre, ayudó a coordinar su defensa. Una negación completa que nunca entendí, especialmente porque la alejó de su madre. Lo negó incluso después de ser condenado por el crimen. El hermano por otro lado vio la realidad y sigue siendo cercano a su mamá, pero no se habla con su papá ni con su hermana. Es extraño lo lejos que algunas personas llegan a rechazar la realidad para proteger sus preconcepciones. No soy padre, pero tengo un hermano que está en la cárcel por doble homicidio. Asesinaron a una niña con la que había ido a la escuela primaria, y a su padre tras un robo frustrado. También hirieron gravemente a la madre y amenazaron al otro niño. Vi a mi madre, que ya era discutiblemente inestable, caer víctima de una profunda depresión y de una grave ansiedad. Ahora sufre de agorafobia y tiene graves problemas de confianza y pocos amigos. Todavía se mantiene en contacto con mi hermano semanalmente. Yo, sin embargo, no he hablado con ellos desde que cumplí los 18 años y me dieron a elegir. Así que para hablar de cómo lo manejó ella. No está bien. Pasó años en terapia que personalmente no creo que haya resuelto mucho.
Creo que todavía tiene la mentalidad de ese es mi hijo, pero no puedo entenderlo. Ciertamente prefiero pensar en mí mismo como hijo único. No yo, sino otra persona. Estuve en un jurado y nos preguntaron si algún miembro de la familia había estado involucrado en un crimen violento. Una mujer se presentó indicando que su hijo había agredido a su mujer y había cumplido condena por ello. El fiscal le preguntó si creía que había sido tratado con justicia por el sistema. La mujer, sin perder el ritmo, dijo que sí, que le había enseñado a distinguir el bien del mal, que había elegido el mal y que merecía ser castigado. Una mujer increíble, al instante sentí un inmenso respeto por ella. Mis padres dispararon y mataron a mi hermana y lo hicieron parecer un suicidio. Así que esto no responde a la pregunta, pero se ajusta a la inversa. Para responder a la pregunta, me ha afectado para toda mi vida. No en el buen sentido. Sucedió hace más de 30 años, y no pasa un día sin que piense en ella. Ella tenía 13 años. Yo tenía 8. Te quiero, Kathy. Siento mucho que hayas experimentado eso. ¿Te importa si pregunto, cuál fue su motivación? Es tan inconcebible para mí. Había un abuso infantil realmente malo y ella iba a denunciarlo. ¿Sus padres fueron alguna vez declarados culpables del asesinato? Desgraciadamente no. Hubo un juicio y contrataron abogados defensores de primer nivel y nunca se probó nada. Para el registro. Me tomó mucho tiempo, como años, yo era un niño, aceptar y darme cuenta de su toxicidad y repudiarlos. No tienen acceso a mí o a mis hijos en este momento, y nunca dejaré que eso cambie mientras esté vivo. No es un pariente, sino un compañero de estudios. Un chico popular en mi clase que se sentaba detrás de mí en el aula, y tenía la taquilla al lado de la mía. Después de tener una discusión con su madre acerca de sus notas, y de que él consiguiera un trabajo para ayudarles a mantenerse, le disparó y la mató con un revólver que aparentemente compró a alguien en nuestra escuela. Esto ocurrió un viernes. Escondía su cuerpo en el apartamento bajo un montón de ropa y un televisor, y hacía fiestas ahí el sábado y el domingo. El lunes y el martes, vino a la escuela como si no hubiera pasado nada. Luego, el miércoles, utilizó su coche y sus tarjetas de crédito para hacer un viaje por carretera. No fue hasta el jueves que el administrador del apartamento encontró el cuerpo después de que varios vecinos se quejaran de un olor. Realmente asustó a la gente que lo hiciera. Más aún a los que fueron invitados a la fiesta. Y las pruebas que se presentaron en el juicio hicieron que los padres empezaran a preguntarse cómo el sistema escolar podría haberlo evitado. En el momento de escribir esto, le queda una década más de condena. Mi hermano solía tener problemas de ira cuando se emborrachaba, y a veces acababa peleándose con la gente por ello. Una noche llegamos a casa borrachos e intentamos dormir para ir al trabajo, pero nuestro vecino estaba gritando y discutiendo con su hija en la puerta de su casa. Harto del ruido, mi hermano coge una botella de cerveza vacía, sale, rompe la botella en su buzón y la apuñala en el cuello. Un momento después, sale de su rabia al ver la sangre que brota del cuello del tipo. Llama a una ambulancia y a la policía, y le dice a la hija que mantenga la presión en el cuello de su padre, mientras él se dirige a casa, y nos despierta para contarnos lo que acaba de hacer. Nuestro vecino acabó muriendo de camino al hospital, el caso judicial se alargó durante un año y medio y mis padres acabaron divorciándose después de la sentencia debido a sus opiniones opuestas sobre su hijo. Mi padre sentía que había fracasado como padre, y nunca pudo aceptar lo que hizo mi hermano. Mi madre, sin embargo, sintió que debíamos unirnos por él e intentar visitarlo tan a menudo como pudiéramos. Han pasado 6 años desde entonces y todavía me atormenta. Parece que no puedo deshacerme de este profundo sentimiento de culpa que tengo. Fui yo la que le arrastró a salir de copas, aquella noche, sabiendo lo violento que se pone. Pero por muy mal que me sienta ahora, nunca se comparará con esa chica que perdió a su padre delante de ella. Mi hermano abusó de mí durante toda mi infancia. Mis dos padres aún lo niegan. Estoy en el mismo barco. Mis padres han dicho que no tomarán partido por ninguno de sus hijos, pero cuando no tomas partido contra un maltratador, te pones del lado del maltratador. Es una mierda. Tal vez no sea atroz, pero ciertamente vale la pena compartirlo. Mi hermano no era un buen chico de ninguna manera. Robó una motocicleta, condujo agresivamente por la ciudad, y condujo intencionalmente por la estación de policía en mi condado para antagonizar a la policía. El tipo era mejor sobre dos ruedas que sobre sus propias piernas, en broma y en serio al mismo tiempo, así que pensó en su cabeza que no había posibilidad de que lo atraparan. Pues bien, no le pillaron. Evadió a la policía durante horas. Fue un auténtico imbécil. Pero su pequeña escapada llegó a los titulares, y más tarde fue delatado por unos amigos que claramente sabían que era él. Mi padre fue al tribunal y dijo que su hijo, mi hermano, era responsable de sus actos.
Bajo ninguna circunstancia debería haber hecho eso, y su crimen debería ser castigado con una cantidad adecuada de tiempo en la cárcel. Salió de la sala del tribunal diciendo lo siguiente: es un buen hijo en casa. Puede que no sea un buen chico, pero es un buen hombre, y sé que este tiempo le servirá. Un avance rápido, pasó un tiempo en la cárcel. Fue expulsado de la escuela pública por este delito, y se vio obligado a entrar en un sistema escolar más agresivo de libertad condicional. Se graduó, se recompuso, se casó con una mujer increíble, y ahora es el mejor padre que puedas imaginar. No glorifica sus días de juerga, no se mete ninguna droga, nada de eso. Su vida gira en torno a sus hijos. Realmente un buen hombre y un gran padre. Para cualquiera que necesite escuchar esto, la gente crece. Tú puedes crecer. Tu pasado no siempre define tu futuro. ¿Cómo reaccionarías tú ante estos criminales? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.